Anoche me preguntaron. ¿Qué pasó con tu cariño? ¡Arriba las batallosas, cabrona! Muchas gracias por darnos el paso, muchas gracias a los oficiales también que nos ayudaron, aquí a la seguridad también que fue por nosotros, muchas gracias. Me están pidiendo que no se empujen mucho, familia, hay que hacernos también un pasito para atrás, todos, ¿qué? Otro pasito para atrás, esto, con eso se arma, familia, muchas gracias. Con eso se arma la machaca. ¿Andan pisteando o no? ¿Hay que pistear o qué? Oye, no hay un botecito, güey, hay un botecillo. ¿Cómo no, viejo? ¿Acaso lo pasamos? ¡Ay, hijo!
Oye, ¿y esta qué? Oye, güey, pero... Modelo espacial. Espacial. Vamos empezando, es la segunda canción y ya te vas a poner a pistear. Está duro el calorcito. Mira, mira, fíjate. ¿Qué vamos a desayunar? ¡Salud! Oye, ¿qué pasó? ¿Quién viene acompañado esta noche? A ver, levanta la mano con orgullo. ¿Quién viene acompañado esta noche? Esta tarde, aún es tarde. Tarde ya. Todavía es tarde, güey. Andamos muy madrugadores. Es que como me levanté a las 7 de la mañana para poder llegar al evento de hoy. Ah, no es cierto, me voy levantando de luz. Oye, pero ¿por qué la pregunta? Oiga. Caballero, les voy a dar un tip esta noche, en unos pasos. Me lo van a agradecer y yo sé que esta noche va a cenar Panchito. Viejón, esté bien acompañado, mira, ya no. ¿Cómo hacer que cene Pancho? Viene contigo, viene contigo. ¿Sí? Toxiquísimo, mi amigo.
Arremangada la tiene. Paso número uno. Ocupo que pongan a la mujer cara a cara. Así frente a frente. Frente a frente. Face to face para los que lo hablan en español. Sí. ¿Verdad? Van a agarrar y el paso número es este. Ojo. ¿Sí se mira la pantalla? Sí. Ok. La mano del hombre tiene que quedar como aquí, en medio de la nalga y la pata de la pierna, aquí, así. Vamos, así. Ahí mero. Así tiene que. De cartoncito. Sí, miran el empuje. Paso número dos. Caballeros, tienen que hacer el movimiento este. Que desaparezca el fundillo. Sí. Le voy a explicar por qué tiene que desaparecer el fundillo. Miren, miren. Ahí estamos hablando que es 16, 18 centímetros. ¡Ea! Ahí es para que se sienta la furia de la bestia. El fíjate, rigor. Sí, fíjate, fíjate. Tienen que hacer así. Que desaparezca. Si no hacen eso, caballeros, créanme que lo están haciendo mal, ¿eh? Que se siente el empuje. Paso número 3, le van a cantar esta canción a la dama que los acompaña esta bonita tarde. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas. Thank you.
casaron o qué? Hombre, ¿qué se van a casar si vamos empezando? Mira, lo que me encontré esto. ¿Qué es eso, Johnny? No sé, está bonita la botella. ¿A poco sí? Es que a mí me dijeron que el día de hoy venían un chingo de viejas borrachas. Huele, huele como cuando voy con el doctor, huele como alcohol etílico. Oye, es que si hay un chingo de viejas borrachas, hay que darnos un shot con ellas. ¡Salud! ¡Toda la bola de borracha! ¡Ay, chupame un pequeño! A ver. ¡Salud, cabrona! Está muy bien, Johnny. Está muy, muy buena. Échate una rola para las viejas escandalosas. Oigan, si son bien borrachas, yo sé que la siguiente canción se la van a saber, nomás porque son bien chingonas. Hace días volví en alguna cantina, la mitad de mi alma hace el 15 de provincia. ¡Arriba las viejas borrachas! ¡Vale, con papita! We'll be right back.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito ambiente! En efecto, son bien desmadrosas, cabronas. Y escandalosas también. Vamos a hacer la primera prueba de fuego. ¡La prueba de fuego! ¡Tío, sí! Ahorita vamos a ver si son verdaderos fans del Grupo Firme o no. ¡A huevo que sí! ¡Ay, me cansé! ¿La edad? Está bien, está bien. Maldito alcohol. Bendito alcohol. Estoy jovenazo, pero el alcohol me hace ver viejito, pues. Vamos a ver si es cierto. Compadre Tuna, hágame los honores, viejo. ¿A poco saben cuál es? A ver, a ver, a ver. Tuna. Se me secó la garganta, Johnny, perdón. Uno no sabe para quién trabaja. Qué bueno. ¿Está buena? Oh, no. ¿Un fondo qué? ¡Venga, Ise! Fondo, fondo, fondo. En tu perra vida vuelves a dormir conmigo. Yo en cualquier esquina me hallo una de tu tipo. Tú que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo. Por tu culpa, ¿sabes cuándo va a pasar?
tejada. ¿Ya se les está acabando la pila? Yo sé que todos ustedes vienen a escuchar esta canción. La muchacha que trae la camisa del Cruz Azul, le mando un fuerte abrazo. Dios me la llene de bendiciones. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Y qué tiene? Bueno, pues arriba en la América. ¡La Chivas! ¡La Chivas! ¡A tomar a más Chivas que América, güey! ¡La zurruña, güey! Bueno, pues que Dios los bendiga a todos, ya nos vamos. Para eso me gustaba, pues. Aquí es donde a mí me gusta que todos prendan ese flash, pero bueno, no lo prendan, ahorita lo prenden porque el sol parece que no deja estar pegando, entonces ni se ve ese flash. Ni se gasta la pila. Pero les recomiendo que se pongan a grabar. Saquen los celulares, 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 saquen los celulares. ¡Ey! ¡Venga! ¡Todos los celulares! ¡Los firmes, Andy! ¡Los firmes! ¡Los firmes, Andy! ¡Los firmes! ¡Los firmes! Porque te juro que voy a aferrarme. Voy a ser tu ex, el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas. Que cada que me nombre sea para recordar a mi mamá y mi abuela. ¡Arriba las tóxicas, cabrón! Te fuiste sin darme explicaciones. El mejor de tus amores, hoy el peor de tus errores. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme. El innombrable. Cada que mi nombre sea para recordar a mi mamá y mi abuela. Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste. Tu corazón si tú lo pasas de perro voy a entregarte. Y no te imaginas que a la gran te echaste. En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te mueras. O hasta que me innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas. Que cada que mi nombre sea para recordarme mi mamá y mi abuela. Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste. Tu corazón, si tú le pasas el perro, voy a...
tóxicas. Tóxicas y orgullosas. Mujeres, les voy a decir algo, espero no se sientan ofendidas. Está chingón que sean tóxicas. Pero en realidad, arriba los hombres que las aguantamos, cabrona. No, mujeres, es que si no hubiese un hombre que las aguantara, ¿no hay tóxica, pues? ¿Dónde? ¿A quién se la va a hacer de pedo? Si no está el cabrón de que, mira. Presta tu celular, ándale. ¡Ey! ¡Estás cagando! ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿A qué te metiste al baño? ¿A qué le pones seguro? ¿Qué pasó? Sí saben que los hombres tienen la última palabra en la relación, ¿no? 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 Mujeres, ustedes son más inteligentes que nosotros, ¿eh? Se me hace raro que mira, te digan que no. Mi comadre dice que sí, ella sabe cosas. Ey, eso, mamona. Sí, cierro a los hombres, ¿sí? A huevo. Si estás del frente, mamá. Les voy a... No, por eso viene el VIP. Por eso viene el VIP. Te ríes de morrilla. Les voy a explicar por qué los hombres tenemos la última palabra. Me voy a quitar los lentes porque ya me cansaron, ¿no? Me lo cuida, por favor. Gracias, gracias. Qué preciosos ojos. ¡Mírala, mírala! ¡Quieto! Se siente como el burro de Shrek, cuando... Miren, mujeres, le voy a explicar por qué el hombre tiene la última palabra en la relación. En un solo ejemplo, cuando la mujer llega a casa y le dice, mi amor, mi amor, mi amor. Ay, qué varonijo tú. ¿Qué pedo? Yo soy el hombre. Ok. Ya me quedó claro. Llega la mujer y dice, mi amor, mi amor, mi amor. Me quiero poner uñas. El hombre dice, sí, mi amor. ¿Ah? ¿Quién tuvo la última palabra? El hombre. No. Uno más, uno más. A ver. Le voy a dar mandilón, pero ¿quién dijo sí, mi amor? El velo a... La patrona. No, no. Yo, caballeros, yo lo digo, mi mujer dice que sí, yo tengo la última palabra. ¿Por qué? Porque pues yo le digo, sí, mi amor, el último, pues le conviene. Mira, mi amor, me quiero poner chichis. Yo le dije, sí, mi amor. ¿Y quién tuvo la última palabra? El hombre. Usa este audio para presentar un pendejo. Toma. Un ejemplo más. Y con este cerramos este detalle para seguir con el espectáculo de la canción, ¿verdad? Cuando la mujer llega y le dice, mi amor, mi amor, mi amor, quiero ir a ver a Grupo Firme. El hombre dijo, sí, mi amor. ¡Arriba las tóxicas, cabrona! O hasta que me mate. Con la cintura, yo me quiero emborrachar con la sangre y me corre.
salió con su amiga, es que pa' matar a la tusa, que fue que un hombre de pago. Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero me voy a respetar. A los envidiosos verán cómo lo detesto, porque no más a... We'll be right back.
es mi camisa, esa es mi casa y todavía por aquí andamos listos para dar pelea. Sepárense, por favor, y déjense de estar peleando. Aquí no van a parar el evento por gente. ¿Ya se calmó el problema?
Muchas gracias, se los agradezco. Venimos a divertirnos, familia, venimos a divertirnos, no estar peleando. Entonces dijeron que ustedes van a cantar solo la canción, ¿verdad? En lo que yo me encuero. Ah, no, no es cierto, ¿no? Oilo. Ahorita vamos a ver si es cierto que son verdaderos fans. ¡Ojo! Por lo que haces sin que les duele, por lo que dices y lo que tienes, no es que lo quieras, es que lo quieres, que tú lo tengas. Haciendo envidia y entre la gente siempre gobierna. Poco. Presentación, su hermano Ever Gutiérrez, nuestro otro jefe. ¡Tigre! ¡Tigre! Oye, Edwin. Épale. Mi mamá nos educó muy bien. Ella siempre nos dijo, ofrécele algo a la visita. ¿Eh? Tómalo, ¡mucho! A ver. Muchos son, viejo. Muchos son por ahí. ¿Cómo andas? A ver, compadre, no seas pendejo, véngase, vámonos. Usted también, véngase, véngase, todo el mundo aquí. Una vez, ¿para qué te venía? Dijo tu mujer. ¡Salud! ¿Quiere decirle a la gente o estamos bien? Gente de Watsonville. Un grito para el grupo Firme. Muchas gracias por ser parte de este fenómeno. Vívanlo, disfrútenlo. Salud. Salud. Es la verga la fila y lo miran cruzando. Allá por las veras se ha visto apostando. Es verde el billete que le está ganando. Grupos a las tiendas que está visitando. En un deportivo de empantagonando. Una hermosa dama lo va acompañando. No sé cómo se llama ni a qué se dedica. Y no ando preguntando. ¡Cierro! No tiene tanto cuando anda tomando.
¿Quién no tiene sus secretos? ¡Arriba la gente de Esmadraza! Circulando, la vida es contada, el estar es rodando. Un carro lo puso en marcha alemana, espera su vuelo y se va pa' Tijuana. Su vida es muy calma, para cualquiera, no me lo confundo con gente manguera. Agradece a Dios y a sus angulitas, de buena manera. No tiene pa' cuánto, cuánto anda tomando botellas en exceso, cuánto andan los altos. Thank you.
Yo creo que merecen un premio. Vamos a rifar a los de la banda esta noche, Johnny. Ándale, me parece muy bien. Muchachos, los de las trompetas, los que tocan el pito, vénganse para acá. Venga, muchachos, venga, venga. Oye, pero vamos a dárselos a quien haya cantado más fuerte. Mira, el primero se lo va a llevar el barboncito este. Usted agarre el de la barba. El de la barba. Usted así. Diga cuál quiere y se lo lleva. A él así le hace. No, no pueden ser dos, oiga. Ah, sí, no pueden ser dos, oiga. Familia. A ver. Voy a presentar a este. ¿De dónde eres, amigo? Mi mamá, tu Michoacán. Arriba la gente, Michoacán. ¿Y cómo te llamas? Brandon. ¡Un grito para mi compa, Brandon! A ver... ¿Qué? ¿Cómo te llamas? José. ¿José? José. ¿O no, vos más varonil? Espérate, espérate. No, yo voy a hacer la voz, tú le preguntas, yo voy a hacer la espérate, voz. Espérate, güey. No. Así no vas a agarrar nada esta noche, verga. Mira, pregúntame, te voy a decir cómo tiene que responder. A ver, dime. ¿Cómo te llamas? Espérate, préstame la trompeta. A ver, Rey, ¿cómo te llamas? José. Ay, hasta papeles te andan dando, güey. Sí, mijo, a ver otra vez, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres, José? ¡Arriba de la cruz y la voz! Bien hecho, ahorita te voy a conseguir algo, hijo la chica. Ahí sale algo. ¿Cómo te llamas, mijo? Cristian Aguilar. Este se habla como locutor. ¿De dónde eres, mijo? Arriba, Morelia, Michoacán. ¡Arriba, Michoacán, vale! ¡Arriba la gente de Michoacán! ¡La gente de Guerrero! ¡La gente de Durango! ¡La gente de Sinaloa! ¡Arriba, Tijuana, cabrones! ¡Arriba, México! A ver si se saben esa canción.
¿Ya se cansaron ahora, sí o no? ¿Quieren otra? ¡Sí! Hay todo el power la gente el día de hoy, toda la pila. Johnny, ¿qué pasó? Yo quiero tocar la batería. Jálate. ¿Me das permiso? ¡Claro, hermoso! Tú cántale una canción a mí. No se preocupe, aquí nosotros echamos la chamba a usted. Pero esta vez le toca las mujeres a los hombres. Eso me gusta. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa, güey. ¿Qué? Ahorita que te vas sin la batería, allá hay alguien que está volteando para atrás que se está haciendo pendejo. El Fito no está tomando, se está haciendo pendejo. El Fito no está tomando, se está haciendo pendejo. Que le tome, que le tome, que le tome. Compañero Joaquín, véngase para acá también. Ya lo vi con ganas de cantar. Sí, aquí vengo, papi, pero... Fito, tráete la botella, rey. Tráigase la botella. No la dejes ahí en la mesa. Oiga, se me antojó una cerveza, tú mira. Mira. Joaquín tiene algo que decir. Joaquín tiene algo que decir. Oiga. Espérame, nomás te dejo la botella, a ver. Lo más importante. Mientras en la botella, yo he escuchado mucho que el día de hoy les dijeron tóxicas. Y que batallosas, que ya no las quiero. Algo que tengo que decir, compadre Joaquín. Escuchen bien. ¡Salud! ¡Salud! ¡Jálese, jálese, show! ¡Eso, mamón! Mira nada más. ¿Foto? Yo le voy a dar un trago a mi cerveza y voy a decir algo. ¡Fondo! ¡Chingada a los hombres! Pero se van con cuidadito porque los queremos mucho. ¡Arriba las mujeres! ¡Compadre!
Oigan, imagínense, mi mamá lo quería tirar de chiquito. Que está tonto, dice. Que decía que estaba tonto, ahorita dice que está loco. Loquísimo. Oigan, pero imagínense, si lo hubieran tirado, ¿quién se lo recoge? Yo. ¿Quién quiere recogerse al Edwin? Mira, güey, en la calle no te hubieras quedado. Ah, también. También el Armando te hubiera recogido. Me a recoger el Armando, dice. Ay, travieso. Güey, me puse la chamarra, pero pierde uno el feeling con la chamarrona. Es que ahorita andas como la tigresa del oriente, tú, de veras. Trae un look mamalón. Esa canción va para todas esas hermosas que me quieren recoger. ¿Quién era?
La de rojo. La de rojo, la de sombrero. Yo primero. La de rojo, güey. Pues. ¡Eso, mamón! Mira. Échale un traguillo. Ahí está, mira. La de rojo, la de rojo. ¡Ah, usted gritó! Allá está, mira, esas dos. Ándale, ándale. ¿Qué dice? ¿Sí, sí es o no es? ¿Eh? Oigan, a las mujeres que están bien hermosas, ¿aquí cómo se les dice? Mamitas. A ver, ¿qué sotas? Préndeme la luz del público, préndeme la luz del público. A ver, la luz del público. Eso. Ay, tan bien preciosa, chiquita. Oye, a las muchachas que están bien hermosas, ¿cómo se les dice por acá? Mamacitas. ¿Cómo se les dice? Ricotas. Sabrosotas. Chulas. Ricotas. Bichotas, dice por ahí. ¡Eso, bichota! Ronca, pero no vuelve con mi bumbo, que se me quede la ronca. Ok, aquí pura bichota con su maquinón. A las mujeres que están bien hermosas, chulas, hermosas, preciosas, mamacitas, bichotas, maquinonas, chiquititas. Ahí en el rancho donde yo crecí, les decimos que están bien cajetosas. Let's go.
bonita. ¡Hey! ¡A tu madre! ¿A quién le tocó ahora? ¿A quién le tocó? Ya me lo dejo. Pajarito, y pajarito, chingate a su madre, pajarito. Una tripa se le reventó de jodido. Se le reventó una tripa a pajarito. Para que se le quite la verdad, que tiene las lumbres bien hijo de la chingada. ¡Ya se cansaron! ¿Quieren otra? Oye, Joaquín, tráiganse la guitarra. Hay una canción que toda la gente está esperando esta noche. Bien sabrosota la rola. Ven para acá. Ven yo, para acá. Yo voy para allá. Sí, ven, si tú me dices que yo vaya, yo voy. Ven para acá. Aquí voy allá. Usted frente, dice. Frente. Allá enfrente. Sí, mira. Ven para acá. Ven para acá. Esa canción la vamos a cantar todos juntos esta noche. Porque ya se hizo de noche, estamos conscientes que ya se hizo de noche, ¿verdad? Jálate. No queda de otra más que decirte, jálate, es tu escenario. ¡Ánimo! Oh,
cuando se apague el fuego. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas el día que tú me olvides. Ya nos vamos. Me están diciendo que ya nos tenemos que ir. Otra. Ay, otra. Oye, yo tengo una. Eso, mamón. Ya andaba sudado, me andaba secando el sudor con mi nueva toallita. Está calientita. Calientísima. Yo tengo una pregunta, una encuesta. Ustedes también participan y los de la banda y todos. Y ustedes también. ¡Un grito de los que ya andan pedo! ¿Qué sabes de raza? Pensé que estabas tomando agua. No, hombre, me oxido. Ni lo mando Dios. Esta canción va dedicada para todos los enamorados. Propósito a mi vida, por ti soy tan humano como me lo pidas. Cada vez tú significas todo, porque yo estoy hecho a tu amor, solo a tu amor. ¿Te la sabes? Una vida en... ¿Dónde están los enamorados?
te adoro, mi vida, mi cielo, y me gustas. Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte que me hagas por siempre de día y de noche. El amor diciendo que ya nos tenemos que ir. Al público lo que pida, ordene y mande esta noche. Despierta, amiga, despierta. Ánimo, culera, tú puedes. Un shot para que se aliviane. ¡Épale! Ayúdenme ahí, ¡épale! ¡Sáquenmela! ¡Tráiganla para acá! ¡Tráigansela para acá! ¡Tráigansela para acá, muchachos, por favor! Espero que sea de borracha, porque si es de... Denle espacio, por favor, muchachos, por denle favor, espacio. Hay que ayudarle a la chica que... a sacarla de ahí, por favor. Venga, amiga. ¿Sí? ¿No es la que se agarró a vergazos ahorita? No, es otra. Amiga, come and you pa' que con me. ¿Qué perro traes el inglés ahora? Cama yupa acá conmigo. Cama yupa acá conmigo. Te lo estás gastando todo de un chingazo, hijo. Van a ver cuando aprende inglés.
Sáquenla, sáquenla para acá, por favor. Ahí viene, comadre, ahí viene. Bríncale, morra, bríncale, échale un brinco por ahí. Con las últimas fuerzas. Hombre. Familia, nos vamos a despedir con una canción. Ah, o sea, no quieren una, quieren varias. Pues su chica, madre. Lo que ustedes quieran, hombre. Esta noche lo que ustedes quieran. No me importa lo que de mí sería. Vivo usted su vida y yo vivo la mía. Que solo es una, disfrute el momento. Que el tiempo se acaba y todo se termina. Bebiendo, fumando y corriendo, yo sigo vacilando de par todo el día. Y siguió. En realidad tienes problemas cuando quieres que te pase.
pasaron bien? Te lo doy en efectivo. ¿Quieren otra, seguros? Pero voy a invitar a todo el elenco de Music VIP arriba del escenario porque no quiero que me regañen tan feo esta noche. A ver, vamos a invitar al elenco de Music VIP: Ever Gutiérrez, Paul, Mane Borja, Vicente Zambrano, Rodel Delgadillo, el buen George, Luis Maciel, aquí el Fabián también, Pollo, Lalo, Charlie, Pajarito, James. Un grito para Banda, el ingeniero de sonido de sala, Pinzón, que también anda por acá. Josué, Mario, Poca Luz, ¿quién más me anda faltando por acá? ¡El compa Arturo! El compa Arturo, Ramón, Chuy, toda la gente. Mi gente, gracias a ellos, Grupo Firme puede subirse a este escenario a darle el show que usted se merece. Por los cuales pido un fuerte grito. Abraham Salazar también, Carellillo, Médico, Iván. Toda la gente que conforma Music VIP, muchísimas gracias. Sin ustedes, esto no sería posible. Muchísimas gracias, muchachos, por haber hecho todo esto posible. Y toda nuestra gente, ¿cómo se la pasaron? ¿Bien? No nos queda más que decirles las siguientes palabras. Gracias por aquellos que han amado. Gracias por aquellos que preguntan más por mí que sí. Que cuánto pesa mi feliz. Que si en mi casa soy feliz. Que si el anillo es de oro gris. Que les importa. Usted te aporta. Gracias por aquellos que han
que nunca nos soporta, nos despedimos ya. Pero quiero que prendan todos los flash. Quiero todos esos flash prendidos esta noche. Todos esos flash. Todos, 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 todos. Somos más de 10,000 personas esta tarde y esta noche. Y quiero ver... ¡Wow! ¡Wow! Se ve magnífico. Se ve muy, muy bonito. No los vayan a apagar y canten conmigo esta canción con todos. Recuerden que estamos para complacernos y recuerden que Grupo Firme es y está donde está por ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Dios me los bendiga y recuerden.